Excelentísimo señor rector, señores profesores, señoras y señores, queridos amigos. Ante todo, permítanme ustedes agradecer al Instituto Tecnológico de Monterrey por honrarme con esta invitación a ocupar la cátedra creada en homenaje de don Alfonso Reyes. Leí por primera vez a Alfonso Reyes cuando era muy joven, en mi primer año de universidad en Lima, y tengo todavía muy vivo en la memoria el sentimiento que fue para mí leer ese pequeño texto, esa joya exquisita que se llama Visión de Anáhuac, esa descripción entre imaginaria e histórica de la capital prehispánica, escrita en una de las prosas más elegantes, más claras y más inteligentes de la lengua castellana. Desde entonces soy un admirador y un lector devoto del maestro regiomontano. Creo que leer a Alfonso Reyes es siempre un enriquecimiento, por su sabiduría, desde luego, y también por la extraordinaria belleza de su prosa, una de las más limpias, elegantes, cultas y al mismo tiempo asequibles de nuestra vieja y rica lengua. Creo que hay muchas cosas que admirar en Alfonso Reyes. La primera, su manera universal de ser latinoamericano. Pocos intelectuales latinoamericanos han vivido con una curiosidad tan abierta que los haya llevado a explorar prácticamente todas las culturas y también a cruzar las barreras del tiempo hasta llegar a convertirse verdaderamente en un ciudadano universal. Y pocos han tenido esa capacidad extraordinaria de convocar en sus escritos, en sus ensayos, en sus poemas, a veces en sus artículos o notas periodísticas, una riqueza tal de ideas, de enseñanzas y también de creaciones. Aparte de su sabiduría, aparte de la inmensa cultura de que estuvo dotado, quizás es indispensable señalar como una de las mayores enseñanzas, de los mejores ejemplos de Alfonso Reyes, el no haber perdido de vista jamás que la literatura se dirige a un público. Y la verdadera literatura no se contenta jamás con llegar a los especialistas, sino que quiere ir más allá de ellos y alcanzar ese vasto auditorio que es el de todos los lectores. Es otra de las grandes cualidades de Alfonso Reyes. Fue capaz, y esta es una virtud rarísima, ahora y en el pasado, de, sin hacer la menor claudicación al rigor, escribir para todos de una manera que todos entendían y todos podían disfrutar. Alfonso Reyes lo pueden leer los lectores más cultos y exigentes, los aristócratas de la inteligencia, y lo pueden leer también disfrutando y gozando a cada página el lector profano, aquel que no tiene un bagaje cultural especialmente rico, que leyendo a Reyes tiene, sin embargo,
la sensación de acceder a instancias sumamente elaboradas y refinadas del pensamiento y de la creación. Yo lo he seguido leyendo desde entonces y a veces releyendo. Y por eso hago esta introducción, ¿no?, para que ustedes sepan con cuánta alegría, con cuánto cariño he aceptado la invitación de ocupar esta cátedra en homenaje a un escritor al que creo deber tanto. El tema de esta charla acerca dos cosas que probablemente muchos escritores de nuestro tiempo, en México, en América Latina, en el mundo occidental y acaso en el mundo entero, consideran irritas la una a la otra, la literatura y la política. Y en cierto modo lo son. La literatura no puede estar en ningún caso confinada dentro de la actualidad. Una literatura que depende del presente, de la hora, del aquí, es una literatura efímera, que perece rápidamente con esa cosa veloz y transitoria que es la actualidad. La literatura tiene que trascender la actualidad, tiene que poder hablar de la misma manera persuasiva, emocionante, deslumbrante, sorprendente al lector de hoy y al de mañana, y al lector de esta sociedad y a los lectores de sociedades muy distintas, con tradiciones, con lenguas, con costumbres muy diferentes de aquellas dentro de las cuales esa obra nació. Una literatura no puede tener esa dependencia de lo práctico que tiene inevitablemente la política. Por el contrario, en muchos casos ella sirve para sacarnos de esa praxis en la que estamos prisioneros como seres humanos. La política, en cambio, es el ahora y el aquí, y tiene que ver fundamentalmente con una problemática que nos rodea, que nos acosa, que nos angustia, o que de alguna manera nos exalta y nos motiva para actuar. Ella se mide fundamentalmente por sus resultados prácticos. La literatura no, porque aunque los que leemos y gozamos leyendo, estamos seguros de que la literatura tiene unas consecuencias prácticas, concretas, en nuestra existencia, no podemos probarlo. No hay manera de probar que El Quijote, o que La Comedia Humana, o que La Guerra y la Paz hayan contribuido de una manera mensurable, específica, a mejorar la vida de los seres humanos. De otro lado, la literatura es una actividad que nace en soledad, a través de un individuo que para producirla se aparta de los demás. Ese tipo de individualidad que está detrás de la creación literaria en la política simplemente no existe. La política requiere el entrevero social, el entramado de esas vidas que se cruzan y descruzan dentro de una comunidad. No es, no ha sido, no podrá ser jamás obra de un individuo. La literatura sí, y lo que no puede ser la literatura es justamente esa acción entreverada del conjunto social que es la política. Quizá una de las experiencias que a mí más me haya impresionado conocer a través de ensayos es un intento durante la Revolución Cultural China de destruir ese carácter individualista, que parece, bueno, que yo creo es indisociable de la creación literaria.
Allí, como seguramente algunos de ustedes saben, se intentó destruir la individualidad en todos los dominios de la vida social, incluso en el del arte. Y a los escritores y a los artistas también se los incitó, ¿eh?, o se los obligó a renunciar a ese aislamiento, a esa soledad en que naturalmente suele nacer la obra artística. Y se los incitó a escribir inmersos en actividades colectivas, sometiendo aquello que escribían permanentemente, de principio a fin, a una participación de tipo colectivo. Bueno, el resultado fue simplemente la desaparición de la literatura, el estreñimiento, el silencio de esa voz secreta, íntima, distinta, que aparece en el texto literario. Podríamos seguir enumerando largamente todo aquello que diferencia, que separa, que impide una confusión entre literatura y política. Eso les parece obvio a muchos escritores contemporáneos que ven la política a distancia, a veces con desdén e incluso frecuentemente con desprecio. Consideran que la política es una actividad engolada, retórica, sin sustancia, que suele atraer a ella a gentes poco creativas, ambiciosos, individuos que a través de la política quieren justificar determinados apetitos. La literatura de nuestro tiempo, la literatura de los más jóvenes, es una literatura que se ha apartado, ¿no?, que parece en muchos casos totalmente negada, enemistada con la política, que se aparece, que se asoma en ella, asoma como una actividad mediocre, pedestre y a veces, y muchas veces, ruin. En lo que se llama la literatura light, la literatura liviana, la literatura ligera, que es la tendencia predominante de la literatura contemporánea, la política no tiene cabida. Muchas veces he tenido yo intercambios, discrepancias con escritores jóvenes que se burlaban de esos escritores de las generaciones anteriores que no podían separar su trabajo intelectual, literario, de una cierta visión de la política, y sobre todo de aquellos que querían, a través de la literatura, realizar una cierta finalidad política. Esa intención es juzgada como vanidosa, jactanciosa. ¿Cómo puede la literatura proponerse tener efectos sociales, resultados políticos? ¿Acaso esa es la razón de ser de la literatura? Quienes pensaron alguna vez que podían cambiar la vida, la historia, escribiendo novelas o poemas, parecen, desde la perspectiva de los escritores contemporáneos, de los cultores de la literatura light, como ingenuos, vanidosos o idealistas totalmente desconectados de la realidad. Sin embargo, algo muy distinto, ocurría cuando yo era niño, adolescente, y empezaba a sentir en mí la vocación literaria. En esa época, lo que son los fundamentos de la literatura liviana, ligera, que solo quiere ser literatura, que no piensa que sea indigno proponerse fundamentalmente entretener, sino perfectamente digno, a condición de que esa literatura que quiere
entretenerse, una literatura hecha con rigor, con un dominio de las formas, ejercitando la imaginación de la manera más audaz. Cuando yo era joven eso era inconcebible, porque la política y la literatura parecían absolutamente asociadas, aunque fueran distintas, en una empresa común. Escribir era actuar. A través de los cuentos, de las novelas, de los poemas, uno actuaba, ejercía su condición de ciudadano, de miembro de una comunidad que tiene la obligación moral y cívica de participar en el debate y en la solución de los problemas de esa sociedad. Esa era una idea que compartían escritores de muy distintas posiciones políticas. Había escritores de derecha, ¿no? Por ejemplo, el filósofo Gabriel Marcel, filósofo católico, el crítico, ensayista de derecha, de extrema derecha en buena parte de su vida, Thierry Molnier, ¿no? Y desde luego, escritores, diríamos, de centro, ¿no? Reformistas, como un François Mauriac o como un Graham Greene en Inglaterra, y desde luego escritores que estaban más bien en la izquierda del espectro político, un Sartre, un Camus, un Merleau-Ponty, y cito sobre todo a los franceses porque los escritores y pensadores franceses pues tenían en esos años, les hablo de los años 50, 60, una enorme influencia en todo el mundo y desde luego en América Latina. El debate intelectual, filosófico, político entre esos intelectuales era intenso, era muy intenso y a veces extraordinariamente enriquecedor desde el punto de vista de las ideas y de los valores, pero marcado por ese denominador común. Ningún escritor de los más leídos e influyentes en ese tiempo hubiera imaginado que la política y la literatura podían ser enteramente disociadas y vistas como enemigas irreconciliables. Todo lo contrario. Yo recuerdo la impresión que me hizo leer en un libro de Jean-Paul Sartre, que fue uno de mis mentores intelectuales durante mi juventud, ese prólogo, ¿no? Esa presentación que escribió Sartre para el primer número de la revista que dirigió a partir de la posguerra en 1945, Los tiempos modernos, Le temps moderne. Es un texto que a mí me sobrecogió, y me inundó de entusiasmo. ¿Qué es lo que decía ese texto del que yo llegué a saber párrafos de memoria? Decía, las palabras son actos. A través de la escritura uno participa en la vida. Escribir no es un ejercicio gratuito. No es una gimnasia intelectual, no, es una acción que desencadena efectos históricos, que tiene reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida y por lo tanto es una actividad profunda, esencialmente social. Y ya que es así, nosotros tenemos la obligación, a la hora que nos sentamos frente a la página en blanco, y tomamos una pluma, de ser responsables, de saber que aquel acto que iniciamos, garabatear unas líneas, desarrollar un pensamiento, va a tener unas consecuencias y que esas consecuencias van a recaer sobre nosotros desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social. Y ya que es así, pues nosotros tenemos la obligación de comprometernos. Esa era una palabra clave
de la época, cuando yo comencé a escribir mis primeros textos. ¿Qué quería decir comprometerse, comprometernos como escritores? Quería decir asumir ante todo esa convicción de que escribiendo no solo materializábamos una vocación, algo a través de lo cual realizábamos nuestros más íntimos anhelos, materializábamos una predisposición anímica, espiritual que estaba en nosotros, sino que a través de ella también ejercitábamos nuestras obligaciones de ciudadanos y de alguna manera participábamos en esa empresa maravillosa y exaltante de resolver los problemas, de mejorar el mundo. Esas ideas vistas desde la actualidad parecen muy remotas, prehistóricas, y sin embargo, ese era el aire intelectual de la época, lo que unía a escritores de muy distintas culturas, de muy distintos países e incluso, como dije, de posiciones políticas. Así comencé a escribir. No me sentía un político, pero hubiera sido para mí imposible concebir una literatura que estuviera totalmente de espaldas a la política. Yo creo que estas ideas de los grandes escritores, de los existencialistas, tuvieron una vigencia muy fuerte en América Latina, por razones precisamente de orden político. Nosotros vivíamos en una época que no ha desaparecido del todo, pero sí, afortunadamente, en parte, de problemas políticos atroces, es decir, de dictaduras. Había, sobre todo, dictaduras militares de distinto signo en todo el continente. Las democracias eran muy escasas y muy frágiles, y todas ellas parecían estar en una cuerda floja, al borde del abismo, siempre a punto de desplomarse con un golpe militar. Las sociedades latinoamericanas estaban corroídas por la injusticia. Había tremendas desigualdades, desequilibrios sociales. La explotación era visible, de una insolencia a veces sublevante. Los contrastes entre riqueza y pobreza, entre cultura e ignorancia, entre modernidad y atraso, nos saltaban a la vista, hacia donde volviéramos la cabeza. El ideal de una sociedad justa, de una sociedad con oportunidades para todos, de una libertad a la que tuvieran realmente acceso todos los ciudadanos de un país latinoamericano, parecía algo tan remoto, tan inalcanzable. Y entonces, que alguien nos dijera que a través de esa vocación que era la nuestra, la de escribir poemas, la de escribir novelas, obras de teatro o ensayos literarios, podíamos combatir esa realidad que nos entristecía o indignaba, resultaba, por supuesto, algo muy persuasivo. Y no solo persuasivo, algo que nos justificaba en nuestra vocación, algo que nos decía que, contrariamente a lo que en el pasado o incluso en el presente muchas personas creían, la literatura no era un lujo, no era algo que se podían permitir solamente esas sociedades que habían alcanzado ya un nivel de desarrollo y de cultura, en las que ciertos ambientes podían, como quien se dedica a un deporte exquisito y raro, hacer literatura. No, esas voces nos decían, por el contrario, la literatura es un instrumento formidable de transformación, de resistencia a la injusticia,
de lucha contra la explotación, contra la adversidad. A través de la literatura uno puede abrir la conciencia de sus contemporáneos, hacerles ver aquello que, precisamente porque viven en sociedades tan profundamente injustas y manipuladas por poderes corrompidos y dictatoriales, no pueden ver esos mecanismos que están detrás de la injusticia, de la explotación, de la violencia convertida en poder. Eran ideas ingenuas, como se vio después. No es verdad que una novela y un poema tan generosamente motivado en este designio de tipo social y ético pueda cambiar una realidad histórica o una realidad política. Lo comprobó el propio Sartre, que fue uno de los grandes teóricos de la literatura del compromiso. Él escribió prácticamente toda su obra guiado por estas convicciones, y pese a la gigantesca influencia que él tuvo y que tuvieron quienes pensaban como él, la realidad política en Francia, en Europa, en el mundo, no evolucionó en la dirección que ellos esperaban. Por el contrario, en muchos casos evolucionó en la contraria. En el caso de Sartre, pues esa revolución socialista a la que él se adhirió y por la que él combatió con cierta independencia, con cierta heterodoxia, no solo no ocurrió, sino que lo que vino, en cambio, fue más bien un movimiento hacia el orden, para no hablar, usando esa fórmula tan consabida, hacia la reacción, la Quinta República, de Gaulle, tan inmensamente popular entre los franceses, que inauguró toda una nueva época en la historia de Francia, pues estaba exactamente en las antípodas de lo que Sartre y gentes afines a él esperaban. Y eso fue afectando tremendamente la labor propiamente creativa de Sartre. Dejó sin terminar su ciclo novelesco de Los caminos de la libertad, y en un momento dado dejó de hacer literatura de creación para escribir solamente ensayos. Y llegó en un momento de su vida incluso a descreer de todo aquello que había creído en su juventud y que nos había hecho creer a nosotros, sus discípulos y sus lectores por todo el mundo. Yo recuerdo muy bien que mi decepción de Sartre comenzó un día de mediados de los años 60, en que leí una entrevista que le hizo a él en Le Monde, en París, una periodista literaria, Madeleine Chapsal. Y era una entrevista justamente sobre eso, sobre el compromiso, sobre la literatura y la política. Y de pronto, ahí en las respuestas de Sartre, se traslucía una inmensa decepción con la literatura, no con la política. Y decía algo que a mí me afectó como una agresión personal. Decía, yo entiendo que un escritor africano renuncie a hacer literatura para luchar de una manera más efectiva por una revolución, por un cambio social que permita algún día a su país darse el lujo de tener una literatura. Y frente a los problemas sociales decía, la literatura no tiene poder. Ne fait pas le poids, decía, no tiene peso suficiente como para contrarrestarla. Y se ponía como ejemplo a sí mismo, decía, la náusea frente a un niño que se muere de hambre, ne fait pas le poids. No tiene peso alguno, no sirve para nada. Bueno, yo recuerdo haber sentido realmente como un acto de traición hacia quien, como yo, y como estoy seguro, miles de jóvenes en el mundo entero le habíamos creído y habíamos escrito con esa buena conciencia, diríamos, que él nos dio, haciéndonos creer que escribiendo también luchábamos por la justicia, también actuábamos para reformar la historia en la buena dirección. He citado el caso de Sartre y estos dos extremos de la actitud de Sartre frente a la literatura y la política,
Porque creo que la relación entre la literatura y la política debería situarse en un punto intermedio, entre esos dos extremos, entre quienes creen que la literatura puede ser un arma, un instrumento de acción política y social, y de quienes creen que, por el contrario, la literatura y la política son cosas esencialmente distintas y que tratar de acercarlas y fundirlas de alguna manera destruye la literatura y no tiene la menor consecuencia política. Creer que la literatura no tiene nada que ver con la política y que si se acerca a ella de alguna manera se degrada, es creer que la literatura es un juego, una distracción, un entretenimiento. Eso no tiene por qué ser ofensivo para la literatura que hacen muchos escritores, que juegan, que se divierten y que pretenden entretener a los demás. A veces eso se puede hacer con inmenso talento, con brillo, con originalidad, y eso, desde luego, es perfectamente legítimo y respetable. Pero yo tengo el convencimiento de que si la literatura solo es eso y solo se propone eso, está perdida, está condenada a empobrecerse e incluso a desaparecer. No creo que proponiéndose solo entretener, la literatura pueda sobrevivir en una sociedad en la que hay tantas maneras de entretener, divertir, distraer, apartar a la gente de lo que es la rutina cotidiana. Hay entretenimientos que son mucho más espectaculares y menos exigentes que la literatura, aquel que proporcionan los grandes medios de comunicación, por ejemplo. El cine es un arte entretenido, por definición. La televisión, no se diga. Y además, películas, programas de televisión, hoy día ya, además, las nuevas técnicas de la audiovisuales despliegan ante el público unas posibilidades de entretenimiento a través de la imagen casi infinitas. Y esas formas tienen además la ventaja para el espectador promedio de la mínima exigencia intelectual que las acompaña. El 99.9% de las películas o los programas de televisión solo exigen de nosotros la pasividad. Vienen a nosotros, nos bañan, nos embriagan, nos llevan por un mundo generalmente ligero, superficial y a veces efectivamente inmensamente entretenido. Yo no creo que la literatura pueda realmente competir con esos otros géneros si se propone solo entretener. La literatura exige un esfuerzo de descodificación, ¿no es verdad?, de las palabras. Aún la literatura más primitiva, más primaria, más elemental, exige ese mínimo esfuerzo intelectual que los grandes medios masivos audiovisuales no exigen del espectador. Entonces, esa competencia es una competencia, me parece, mortal para la literatura. De otro lado, la literatura solo entretiene, en algunos casos sí, pero hay muchos casos en que no. Hay muchos casos en que evidentemente no se puede decir que la literatura sea solo un entretenimiento. Aquellas obras literarias que exigen de nosotros un inmenso esfuerzo y que sin embargo estamos dispuestos a hacer porque leyéndolas tenemos la sensación de que nos acercamos a algo desconocido, a una dimensión de la experiencia humana
que hasta ese momento apenas adivinábamos, y que allí, gracias a esa obra literaria, se nos presenta como una realidad que podemos abarcar y comprender. Cuando uno lee a Tolstoy, por ejemplo, lo cito porque es uno de los autores que a mí más me ha importado, que he leído con más devoción, y creo que también desde el punto de vista de mi trabajo de escritor con más provecho. Cuando uno lee a Tolstoy y, por ejemplo, se sumerge en ese universo que es la guerra y la paz, y entra y participa con los personajes de la novela en lo que fueron las guerras napoleónicas, el avance de los ejércitos de Napoleón por las estepas rusas y lo que esto significó en Rusia y la manera como ese pueblo resistió y cómo estos grandes episodios épicos repercutieron en la vida de las personas, de los individuos, de todos, de los grandes, de los poderosos y también de los anónimos, de los siervos, de los campesinos. Y a través de estas experiencias tan ajenas, geográfica, temporalmente, para un lector de nuestros días, empezamos de pronto a aprender muchas cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestro derredor, ¿no? Y empezamos a descubrir lo que son esas complejas estructuras de relación entre el poder político y la ciudadanía, y el poder político y el poder militar, y la función que juega en esa sociedad el pensamiento, las ideas, cómo ese mundo abstracto, invisible, inmaterial, está sin embargo impregnando todo aquello que ocurre, y cómo en función de eso ciertos valores aparecen como tan convincentes, tan necesarios, y otros, por el contrario, como meros embelecos, como fraudes. ¿Cómo podemos, cuando terminamos esa experiencia, decir la literatura es solo entretenimiento, la literatura es solo un juego del espíritu, un malabarismo, un espectáculo? No, es evidente que en nosotros la experiencia de leer La Guerra y la Paz, o las novelas como equivalentes, algo ha cambiado en nosotros, no solamente como lectores, sino como seres humanos, como ciudadanos. Algo que no sabíamos ha llegado hasta nosotros con esa experiencia de lectores. Y si ha sido así, si esa experiencia de alguna manera ha enriquecido nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nos ha hecho más capaces, por lo menos, de comprender aquello que ocurre en torno, en el mundo social del que formamos parte, entonces esa literatura, pues es algo más que entretenimiento. Es una literatura que de alguna manera, a través de esas conductas, que son las de lectores afectados por esa experiencia, se convierte en una forma de acción. Sin embargo, esto, que para mí es una realidad indiscutible, es también una realidad inverificable. No hay manera de demostrarlo. No existe una sola prueba concreta de que una gran obra literaria ha provocado una secuencia de acciones en lo que llamaríamos de una manera un poco grandilocuente el camino de la justicia, del bien, palabras que, bueno, con mucha razón, por lo mal usadas que han sido muchas veces, pone la carne de gallina. Sin embargo, hay una realidad, el mundo está mal hecho, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha injusticia en nuestro derredor, y toda persona sanamente inclinada quiere, siente que aquello debería cambiar. Es indudable que una buena obra literaria, entre otras cosas, además de hacernos gustar el placer, por ejemplo, de lo que es un lenguaje
bien manejado, capaz de despertar en nosotros unas resonancias emotivas, de alertar nuestra inteligencia, de enriquecer nuestro conocimiento. Algún efecto tienen que tener en esa realidad tan dolorosa, tan lastimada, que es la realidad social prácticamente en todas las sociedades, aunque desde luego en algunas muchísimo más que en otras. Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que efectivamente es así, que esa literatura que es grande, lo es grande no solo por razones estrictamente literarias, sino porque en ella el talento, el dominio del lenguaje, la sabiduría en el uso de las formas, sirve para que en nosotros se produzcan unos cambios, ya no solo como individuos amantes de la belleza literaria, sino como ciudadanos, como miembros de un conglomerado social. Creo que el efecto político, que se puede llamar político de la literatura más visible, es el de despertar en nosotros una sensación respecto a las deficiencias del mundo que nos rodea para satisfacer nuestras expectativas, nuestras ambiciones, nuestros deseos, y que eso es político. Esa es una manera de formar ciudadanos alertas y críticos sobre lo que ocurre en derredor. Todo poder, también el poder democrático, pero sobre todo y fundamentalmente el poder autoritario, el poder totalitario, aquel poder que quiere controlar el movimiento de la sociedad, la vida entera de un país, de una nación, quiere siempre convencernos de que la vida está bien hecha, de que la realidad que ese poder maneja, organiza, encamina, va en la buena dirección y que vivimos en el mejor de los mundos. Eso es natural, esa es la justificación natural de todo poder. En el caso de la sociedad democrática, aquella, digamos, pretensión es constantemente fiscalizada por una prensa crítica, por unas fuerzas políticas de oposición y por una información que se despliegue y le permite al ciudadano, al individuo, pues comprobar hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es falso aquello de que vivimos bien y vamos para mejor. Pero en las dictaduras, en las sociedades autoritarias, aquella convicción se impone, ¿no es verdad?, a través de una manipulación de la información y el ejercicio de la censura y distintas formas de coerción. Bueno, pues mientras exista una buena literatura en una sociedad, yo creo que no hay poder que pueda convencer a ese público de lectores de que la vida está bien hecha y de que vamos para mejor. Creo que la literatura es el mejor antídoto que ha creado la civilización frente al conformismo que revela aquella convicción. La literatura nos demuestra que la vida está mal hecha, que no es verdad que vayamos para mejor. Incluso aquellas sociedades donde las cosas van mucho mejor que en otras. ¿Y cómo nos lo demuestra? Nos lo demuestra no con argumentos políticos. En eso sí, se equivocaron los escritores que pensaron obtener finalidades políticas escribiendo poemas o novelas políticamente. No, nos demuestra que el mundo está mal hecho exponiéndolos a la experiencia de mundos que sí están muy bien hechos. A mundos donde, a diferencia del mundo en el que vivimos, todo es bello, incluso aquello que es feo y es horrible y es atroz. Y nos lo demuestra también
mostrándonos unos mundos donde, a diferencia del mundo real, los actos aparecen explicados por las motivaciones, por las raíces intelectuales, sentimentales, que están detrás de las conductas de los ciudadanos, dándonos de este modo una visión tan coherente, tan totalizadora de la vida, que no podemos llegar a tener jamás cuando nosotros somos parte de esa vida que está continuamente haciéndose, deshaciéndose, rehaciéndose, y que nos priva, por supuesto, de toda perspectiva para juzgarla cabalmente. El mundo de la literatura, el mundo del arte, es el mundo de la perfección. Es el mundo donde la belleza, que es lo que en última instancia le da su independencia, su verdad, su autenticidad, nos enfrenta a lo acabado, a lo absolutamente abarcable con el conocimiento, con la conciencia, y además con una visión esférica que jamás llegamos a tener. Entonces, cuando nosotros regresamos de una gran novela, de ese mundo de ilusión, de ese espejismo deslumbrante que es el de una ficción lograda, que se nos impone como una verdad irresistible, a este mundo nuestro, ¿cuál es la reacción natural? El cotejo es inevitable. Y la conclusión de ese cotejo es el de que pequeño es este mundo comparado con ese mundo tan grande, tan rico del que acabamos de salir. Y qué feo y mediocre y sórdido es este mundo comparado con ese mundo donde todo parecía tan bello, incluso los peores aspectos de la condición humana, las manifestaciones más sombrías, tétricas, crueles de lo que es el hombre, tenía un encanto que el escritor, que el creador había conseguido impregnarle, que a nosotros nos lo hacía aceptable e incluso emocionante y por lo tanto bello. Yo creo que un ciudadano soliviantado por el contacto de la ficción lograda, de la ficción que se vive como una experiencia auténticamente compartida, es inevitablemente un ciudadano crítico frente a la realidad y, por lo tanto, un ciudadano, diríamos, utilizando una fórmula hoy día tan en boga, políticamente incorrecto. Un ciudadano al que es mucho más difícil hacerle pasar gato por liebre, que está en un estado de perpetua desconfianza frente a lo que ve, porque está inconscientemente cotejando aquello que ve con aquello que ha leído, con aquello que ha pasado a formar parte de su experiencia vital, y que expuesto a esa riqueza, a esa diversidad que es el mundo de la ficción, difícilmente se contentará ya, como alguien resignado y fatalista, a ese mundo en el que vive. Estará en perpetua exigencia de algo distinto, de algo mejor. Bueno, a diferencia de lo que escritores como Sartre llegaron a creer, que la literatura podía provocar cambios políticos, más o menos inmediatos y más o menos planificados durante el ejercicio de la creación, yo creo que la literatura, la buena literatura, aquella que se incorpora a la experiencia como una experiencia más y por lo tanto tiene efectos en la vida, inevitablemente produce efectos políticos con prescindencia absoluta de las intenciones del escritor. Un escritor por eso puede ser un reaccionario, como lo era Balzac, por ejemplo, y su obra aparecernos hoy en día como un modelo realmente ejemplar, privilegiado, de literatura progresista, de literatura revolucionaria. Nadie describió con un ojo tan profundamente crítico
la realidad social, económica, política, cultural, desde luego literaria de su tiempo, como Balzac, alguien que jamás pretendió hacerlo. Para él, escribir de ninguna manera era dar una batalla política en nombre del progreso, de la justicia, del cambio social. Él no quería el cambio social, él era más bien un reaccionario. Él estaba muy identificado con las estructuras existentes de la sociedad, pero era un gran creador y era un gran novelista. Y la novela es un género que está envenenado de humanidad. Por eso la novela, a diferencia de lo que ocurre con la poesía, por ejemplo, que de pronto parece alejarse del humano y volar, apartarse, hacia unas esferas que ya no parecen humanas, sino de pura espiritualidad. Por ejemplo, de exaltación de lo divino, de acercamiento del humano a lo divino, al extremo que lo humano, en lo que tiene de carnal, de social, de político, parece desaparecer. Es la impresión que tenemos cuando nosotros leemos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, a las prosas de Santa Teresa. Aquello ya nos deslumbra, es bellísimo, nos toca unas fibras íntimas. Pero aquello ya no parece la vida, esta vida de la tierra, de ese entramado, de ese entrevero social, que es la vida de uno formando parte de un conglomerado, sino una fuga hacia una trascendencia donde no todos los seres humanos podemos llegar. En la novela eso es imposible, porque la novela no tiene que ver jamás con un solo individuo, con el perfecto, con el santo, con el espiritual, con el místico. La novela tiene que ver con un hombre, con una mujer, entre otros hombres y entre otras mujeres. La ficción que crea la novela es una ficción que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la colectividad, que tiene que ver no con el individuo, sino con la ciudad. Y por eso la novela es un género esencialmente imperfecto. En ese sentido es el más humano de los géneros, porque incluso da cuenta de la imperfección humana en su propia esencia. Por eso los escritores absolutamente perfeccionistas, alérgicos en su arte a la imperfección humana, detestan la novela. La ven con desprecio, como algo intruso en el mundo de las artes, en el mundo de la pura perfección. Por ejemplo, Borges, uno de los más altos escritores, acaso el más alto que haya dado nuestra lengua en nuestro tiempo, ¿no?, siempre tuvo un invencible desdén hacia ese género que le parecía, por lo largo que era, un desvarío empobrecedor. Borges era un escritor perfecto, y sus textos son perfectos, y sus cuentos son, como son los mejores poemas, textos absolutamente perfectos de principio a fin. Una novela no puede ser jamás eso, no puede ser jamás escrita como escribía Borges sus cuentos, porque una novela tiene que simular la vida, tiene que fingir la vida de esas colectividades, en las que rasgo característico y esencial es la imperfección. Y si la imperfección no está presente en una novela como un ingrediente de la vida, aquella ilusión, aquel espejismo no surge. Y surge más bien en el lector esa sensación de rechazo que es la incredulidad. Aunque no sepa explicárselo, aquello no lo convence, no lo arrebata, no se lo traga en el mundo de la ficción, lo mantiene a una cierta distancia y cuando eso ocurre, una novela está muerta, es una mala novela. Bueno, la imperfección humana llega en la novela inevitablemente porque la novela, como dije, está envenenada de humanidad, tiene que darnos la ilusión de la vida. Y por eso las grandes novelas
no se ocupan jamás de un aspecto, de un solo aspecto de la realidad humana, de la condición humana. No, las grandes novelas parecen ocuparse de todo aquello que forma la condición humana, aunque no sea así. Pero aquellas que consiguen darnos esa ilusión de ser verdaderos universos en síntesis de la condición humana, de la experiencia humana, son las novelas que nos parecen las mejores, las cumbres del género. Un Quijote, por ejemplo, o un Joyce, o un Proust, todos los grandes, un Faulkner, todos los grandes novelistas parecen haber conseguido ese imposible, resumir en una historia, en un número pues, relativo de capítulos y de páginas, ese vértigo infinito que es la experiencia humana. Y allí aparece el individuo, sí, pero también aparece ese contexto en el cual el individuo nace, crece, se desarrolla y muere, que es la sociedad. Y aparecen aquellas actividades que nosotros por experiencia sentimos inseparables del humano, a través de las cuales la humanidad se realiza, como es por ejemplo el amor. Una novela en la que el amor no comparece, ni directa ni indirectamente, es una novela que peca de falta de humanidad. Y si peca de falta de humanidad, lo natural es que el lector la castigue con la incredulidad. El amor tiene que estar allí, tiene que aparecer, tiene que asomar, incluso si es una ausencia, tiene que sentirse como una ausencia, como un vacío en la vida de los personajes o del mundo que esa novela intenta crear. Y tiene que aparecer, por lo tanto, la política. Es inevitable que la política aparezca. ¿Por qué? Porque la política es inseparable de la vida de una colectividad. La política, en el sentido, por supuesto, más ancho de la palabra. Esa colectividad tiene problemas, esa colectividad tiene un orden, esa colectividad tiene autoridades, esa actividad se mueve, marcha en la historia en una o en otra dirección. Eso es la política. Y una novela no puede dejar de dar cuenta de ella, incluso si quien la escribe y quien la inventa detesta y desprecia la política. Un caso extraordinario a ese respecto es Flaubert. Probablemente ningún escritor del siglo XIX odió tanto la política y los políticos como Flaubert. En su correspondencia, cada vez que aparece la política, el lenguaje se llena de improperios y de un disgusto que parece visceral hacia una actividad que Flaubert consideraba grotesca, una mojiganga, una representación absolutamente falaz, en la que no había nunca verdades y, por supuesto, reñida con la belleza. Y sin embargo, a la hora de escribir, Flaubert tenía como Balzac esa intuición extraordinaria de lo que es el fenómeno humano, que todo lo importante en él comparecía y de alguna manera protagonizaba también sus escritos. Y por eso las novelas de Flaubert, como las de Balzac, pueden tener una lectura política, no exclusivamente política, pero también una lectura política. Allí vemos unas sociedades donde hay pasiones, donde hay amor, donde hay objetivos estéticos, donde hay dramas que tienen que ver con la familia, con las parejas, pero aparece siempre inevitablemente ese contexto social donde todo aquello ocurre y que de alguna manera gravita y afecta lo que ocurre. El drama de Madame Bovary sería un drama imposible, incomprensible, sin ese contexto social, ese pequeño pueblo normando, del que esta mujercita inquieta y soñadora quiere salir, quiere escapar, como de una cárcel que la oprime, que la aplasta,
que frustra todos sus anhelos y ambiciones. Y la sanción social que cae sobre Madame Bovary por querer vivir esa vida exaltante, apasionada, de grandes gestos, de las novelitas románticas que ella lee, ¿viene de qué? Viene de unos prejuicios, profundamente enraizados en ese mundillo del pueblito donde Monsieur Bovary ejerce de oficial de sanidad. Entonces, a través de ese drama, nosotros no solo nos enfrentamos a un caso aislado y distinto, sino nos enfrentamos también a un contexto, que son unas instituciones, que son unas estructuras sociales determinadas, y a unas mentalidades y a unas costumbres que reflejan ese conglomerado social. Lo mismo ocurre en La educación sentimental, una novela que Flaubert jamás escribió pensando que luego sería uno de los retratos más animados, inteligentes, perceptivos del momento histórico en que esa novela fue escrita. Pero sin embargo resultó así de esa intuición de novelista que había en él y que le hizo sentir que la historia de los amores imposibles de Frédéric Moreau solo tendrían sentido y serían verosímiles, aceptables para el lector si el contexto social en el que tuvieron lugar aparecía. Y entonces, con esa propensión realista que era la suya, al describir con tanta prolijidad y verdad ese contexto social, terminó dándonos una historia que no era solamente la historia de los amores imposibles de Frédéric Moreau, sino también la historia de su tiempo, la historia de una sociedad que comenzaba a cambiar profundamente, donde surgían los grandes empresarios, los tiburones de la industria, y lo que significaba eso como transformación de una sociedad rural en una sociedad urbana, de una sociedad fundamentalmente agraria y campesina, en una sociedad fundamentalmente urbana e industrial. Flaubert se quedaría absolutamente aterrado, avergonzado de saber que su novela puede ser leída también como eso. Él lo que quería era contar una historia que pareciera verdadera, que persuadiese al lector de su autenticidad. Y sin embargo, al hacerlo, nos dio una visión profundamente crítica de toda esa compleja realidad histórica, social, cultural, de valores, de prejuicios, de costumbres que aparece en La educación sentimental. Yo creo que esto ocurre siempre en toda novela que se pretenda no hacer la revolución ni cambiar la vida, sino ser una novela ambiciosa, es decir, una novela que refleje la vida no solo en su cualidad, sino también en su cantidad. La cantidad, el número, es un ingrediente también esencial de la novela y creo que es el único de los géneros donde eso ocurre. Un poema de pocos versos puede parecernos, si tiene la perfección de un poema de Góngora o de un poema de Quevedo, el universo resumido, todo está allí. En una novela no ocurre así, una novela de pocas páginas no es una novela. Una novela breve puede ser una extraordinaria novela, pero una novela que además de extraordinaria es grande, siempre nos parecerá más extraordinaria que una novela breve. ¿Por qué? Porque en la novela la cantidad, el número, es un ingrediente de la calidad. Y es el único género donde esto ocurre. Y esto ocurre así porque la novela es historia, es tiempo discurriendo, un tiempo en el que ese conglomerado que forma parte esencial de la novela se mueve, avanza, cambia y nos llega a dar esa impresión de vida haciéndose, de realidad en movimiento que nos dan las grandes novelas. Y eso nos permite, por ejemplo, ver en obras como la de un Faulkner,
que era un hombre que también personalmente detestaba la política. Quizá tenía el mismo desprecio que tenía por ella un Flaubert, a un escritor que, entre todas las muchas cosas que fue como escritor, fue también un escritor político. Es imposible, cuando uno lee a Faulkner, eliminar todo tipo de consideración política. Los prejuicios raciales, por ejemplo, que aparecen descritos de esa manera tan absolutamente convincente, conmovedora, trágica. ¿Qué cosas son sino política? ¿Qué cosas hacen sino mostrarnos los extremos de degradación, de envilecimiento, de violencia y de injusticia que puede llegar a una sociedad impregnada de prejuicios raciales, sociales? Esa relación siempre tan rica, tan misteriosa en las obras de un Faulkner entre el presente y el pasado. La manera como ese pasado de guerras, de resistencia a los cambios, de religiones que se disputan las almas de una comunidad, está todavía viva en el presente, operando a través de las familias, de los individuos, en la realidad actual, constituyendo en muchos casos un obstáculo insalvable para el progreso, para la modernización. Y también la realidad de que muchas veces esas actitudes tan profundamente conservadoras, marcadas por el atavismo, no son solo ruines y viles y ciegas frente a la modernidad y al cambio, sino que conllevan en ellas asimismo algo de grandeza, cierta interpretación de los valores. Hay en esos personajes aristócratas de Faulkner muchas veces algo que a nosotros nos conmueve y nos da una cierta nostalgia, la de esos caballeros en los que decir y hacer eran inconfundibles, algo que en la realidad contemporánea, moderna, es excepcional e incluso parece ingenuo y tonto. Toda esa complejísima visión de lo bueno, de lo malo, del pasado, del presente, de la función de la historia de ayer en la historia que se está haciendo, y la manera como eso moldea psicologías, idiosincrasias, personalidades, eso es política, eso también es política. Eso, entre las muchas cosas que es, no puede no ser política. Y eso comparece en Faulkner, que no era un político, que despreciaba la política porque era un gran novelista y porque sentía, aunque no se lo planteara intelectual y teóricamente, que un género enfermo de humanidad como la novela tenía que dar cuenta inevitablemente de todas las fases, de todos los sesgos del fenómeno humano, y que dentro de ellos la política era un ingrediente esencial. Sí, la literatura y la política están muy distantes una de otra por muchos motivos. Pero si la literatura se aparta enteramente de la política y la literatura purga de sus páginas, sobre todo me refiero a la novela, ese aspecto de la condición humana que es la política, que tiene que ver con la relación del individuo con su ciudad, con los otros que comparten con él las grandezas y las miserias de su sociedad, la literatura se mutila. La novela, de alguna manera, aparece incompleta, dando cuenta de una manera excesivamente parcial y caricatural de lo que es la experiencia humana. Por eso yo creo que los novelistas no deberían negarse, no debían rechazar como algo indigno, innoble y vulgar una problemática que sí puede serlo y que normalmente suele serlo: la acción política, la vida política. ¿Y puede la política vacunarse totalmente contra la literatura?
en mi efímera experiencia de político profesional, muchas veces fui acusado como una forma de descrédito político de ser un literato. ¿Cómo se puede confiar a un literato el gobierno de la ciudad? ¿Qué irresponsabilidad es esa? ¿Cuáles son las credenciales de un literato? Un hombre que sueña, que fantasea, que miente, es decir, que se aparta totalmente de la realidad. ¿Se le puede confiar el gobierno de la ciudad? Tal vez no deba. Aunque hay algunas excepciones, pues que de alguna manera a los escritores que hemos tratado de hacer política nos levantan un poco la moral, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el paso de los escritores por la política ha sido desastroso y ha tenido consecuencias más negativas que positivas. Sin embargo, yo creo que la política totalmente vacunada contra la literatura o contra lo que representa la literatura es una política que irremediablemente desembocará en un puro pragmatismo. Una actividad de la que desaparecerá toda forma de ideal. Una política sin literatura, para decirlo así grosso modo, es una política en la que el lenguaje se va convirtiendo en una secuencia interminable de estereotipos y clichés. Efectivamente, así ocurre. Muchas veces basta que un político abra la boca y comience a emitir palabras para que sepamos que es político, para que sepamos que aquello que dice ya no lo representa él, que es una especie de logomaquia que habla a través de él, como habla a través de otros que hacen política, y eso ocurre en México, en el Perú, en Francia, en Inglaterra. Con pequeñas variantes, la política parece inevitablemente producir eso que no es un lenguaje vivo, sino un lenguaje muerto, es decir, un lenguaje de estereotipos y clichés. Ahora bien, si la política es solo eso, se va a producir inevitablemente un desfase, un abismo muy grande entre los políticos, entre quienes hacen política y el resto de los ciudadanos, que no van a tratar de entender algo que no merece ser entendido, que van a escuchar el lenguaje de la política como un mero ruido, como una mera música ya cansada, repetitiva. Y eso es gravísimo, puede ser gravísimo para el funcionamiento de las instituciones que están gravitando en la esfera política. Es importante que cuando los políticos hablan, los políticos, aquellos que nos gobiernan, aquellos que tienen la tremenda responsabilidad de encarar y resolver los problemas que padecemos, hablen un lenguaje en el que podamos realmente entenderlos y saber lo que quieren decir, y en función de eso nos permitan juzgarlos y nos permitan aplaudirlos, elegirlos, reelegirlos o sancionarlos y devolverlos a su casa. Pero cuando la política se convierte en una mera representación desde el punto de vista del lenguaje, de estereotipos y de clichés, una de las esencias mismas de lo que es la vida democrática desaparece. Y para que el lenguaje de la política sea vivo y sea auténtico y exprese realmente ideas y se establezca una comunicación dinámica y creativa entre la vida política y la experiencia común de los ciudadanos, hace falta la literatura. Hace falta saber hablar. Y para saber hablar no existe, no hay otra maestra que la literatura. Lo que enseña a dominar el lenguaje que uno tiene es la buena literatura. Y nada más que la buena literatura. Uno puede aprenderse de memoria un libro de gramática y estudiar muy seriamente la gramática. Y si no lee buena literatura, jamás va a saber expresarse con corrección. Jamás va a ser capaz de matizar, de enriquecer su pensamiento, su comunicación con los demás. Porque eso solo lo da el dominio de un lenguaje, el
saber aprovechar las infinitas oportunidades, riquezas y matices de que consta un lenguaje, y eso solo se aprende por contaminación, por impregnación, a través de la literatura. De tal manera que habría que convencer a los políticos de que leer buena literatura no es perder el tiempo, que leer buena literatura no es un entretenimiento prescindible, que es o que debería ser un ingrediente esencial de la formación de un buen político, e incluso de que no se puede ser un buen político si uno no sabe hablar, pero no a través de estereotipos, como habla un loro, sino a través de un lenguaje que realmente comunique un pensamiento y que además lo matice y lo enriquezca con un dominio justamente de las palabras que solo permite la literatura. Hay mucha gente que piensa que leer literatura es perder el tiempo. Yo di una conferencia hace ya algunos meses sobre la necesidad de leer literatura por gentes que no son literatas. Y yo comenzaba contando esta anécdota. Cada vez que yo firmo libros en alguna feria de libro, siempre aparecen varios señores que se me acercan a pedirme una firma con un libro mío y que me dicen lo siguiente: ¿usted sería tan amable de firmarme esta novela para mi mujer o para mi hijita? Ellas les encanta leer, realmente no saben, son admiradoras de usted. Entonces, yo siempre les pregunto, pero ¿usted no lee? Bueno, me dice, yo no tengo tiempo, yo soy un hombre muy ocupado, yo realmente, ¿qué es lo que me está diciendo con esto? Muy sana, muy ingenua, muy francamente. Oiga, yo soy un hombre que se dedica a cosas serias. Yo no. Mi mujer está bien, ¿no? Mi mujer, mi hijita, pueden perder el tiempo, digamos, leyendo poemas, leyendo novelas románticas, pero bueno, es decir, tiene que haber una distribución del trabajo en la familia. Bueno, eso desde luego es una... Bueno, por una parte es una realidad, las mujeres leen más que los hombres, las mujeres se dedican mucho más a actividades artísticas y humanistas en nuestro tiempo que los hombres, por eso la cultura va tomando cada vez más un sesgo femenino. Pero esa actitud que revela una realidad es una actitud profundamente empobrecedora para quienes actúan creyendo que la literatura es un lujo, un entretenimiento y nada más que eso. De tal manera que, para terminar, veo con espanto que me he excedido del tiempo prudencial que debería tener esta conferencia. Aunque en el dominio de la literatura nunca se debe llegar a conclusiones definitivas, sino siempre provisionales, yo me atrevería a hacer esta conclusión. La literatura no debe ser política, en todo caso no debe ser solo política, aunque es imposible para una buena literatura no ser también, y subrayo el también y lo pongo en mayúsculas, política. Es decir, dar cuenta de lo que es esa problemática social, el debate sobre los problemas del común, de los problemas compartidos y su solución. Y al mismo tiempo, aunque la política no puede ser solo literatura, aunque en muchos casos llegue a serlo, yo acabo de escribir una novela inspirada en los 31 años de la era de Trujillo, y aunque parezca mentira y aunque parezca increíble, en una buena parte de esos años la vida política llegó a ser, con Trujillo, literatura, solo literatura, es decir, pura ficción. La vida política reflejaba una ceremonia, unos rituales que no tenían nada que ver con la realidad, que eran puro espejismo y que, sin embargo, la fuerza
arrolladora de la dictadura imponía sobre la realidad. No, desde luego la política no puede llegar a ser solo eso sin consecuencias trágicas, catastróficas sobre una sociedad. Pero la política debe estar de alguna manera enriquecida y debe aprovechar lo que hay en la literatura de aprovechable para ella. En el dominio del lenguaje, desde luego, pero también en el dominio de la imaginación. La literatura no puede ser solo pragmatismo, porque si es solo pragmatismo se vuelve rutina y desaparece en ella los valores, la generosidad y el idealismo. Y no hay manera mejor de despertar en un ser humano esa fuente de la generosidad, que es el idealismo, que la literatura. La literatura nos obliga a soñar, la literatura nos saca de esa rutina que muchas veces anula, embrutece en nosotros esa fuente de la generosidad, que son los valores, la solidaridad, el idealismo, el soñar en algo distinto y mejor, y también el indignarnos frente a aquello que anda mal. Pues la literatura es una fuente maravillosa que despierta y atiza en nosotros esa fuente del idealismo, que es la generosidad y la solidaridad. De tal manera que es importante que la literatura y la política, sin renunciar a lo que son, con un conocimiento cabal de cuáles son los límites de ambas actividades, se acercan y mantengan entre ellas una intensa dialéctica, en el sentido más clásico de la palabra. Un intercambio muy dinámico y también crítico que las enriquezca a ambas y que las defienda contra la inhumanidad. Les agradezco mucho su atención y les pido disculpas por haberles tomado más tiempo del debido. Muchas gracias.